Entre los muertos, desafortunadamente, tenemos que reportar que hay 13 hondureños y algunos han podido sobrevivir. Claudia Mendoza tiene la conversación con la madre, la desesperada madre de uno de los sobrevivientes. Mamá, por favor, mamá. Para mí es duro porque toda la mañana he pasado con una angustia, sin saber nada de él. Por favor, ayúdenme. Porque no aguanto. Lo que Maritza Funes no soporta es el dolor de saber que su hijo Brian Rodríguez Funes es uno de los 13 hondureños que se encontraban en un centro del Instituto Nacional de Migración de México que cobró fuego en Ciudad Juárez en las últimas horas. Sí, que por favor me ayuden para saber si mi hijo está bien. Brian salió de Honduras el 14 de febrero. Tuvo comunicación con su madre durante todo el camino, pero fue el sábado el último día que tuvo información de él a través de un amigo. Solo me dijeron que los habían agarrado, nada más. Luego que Migración lo detuviera, Brian fue trasladado a un albergue en la ciudad de Juárez. Se ha abierto una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público de la República Mexicana para determinar cuáles fueron las verdaderas causas que provocaron esta tragedia. Mientras, incrédula por no tener certeza de lo que pasa con su hijo, Maritza pide información a las autoridades. Ahorita hace poquito llamé a la protección de inmigrantes y todavía no me han dado respuesta. Hasta el momento, las autoridades mexicanas nos han informado que Brian sigue delicado, ya que debido a las quemaduras en su cuerpo fue intubado. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.